Es una entrevista con José Arturo Acosta Hernández, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, la tercera circunscripción, a lo que sea pues el cuento de los votos o lo que se le llama representación proporcional. Preguntarle cómo es que la gente puede votar por usted, qué tiene que marcar en la boleta de los cinco. En la boleta, para diputado federal, para que yo tenga una mejor opción, tienen que votar por los candidatos del PRD en cualquier distrito electoral de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. Cualquiera de esos siete estados, en cualquier distrito electoral, tendrían que votar por los candidatos por el PRD a diputado federal. ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué número está de la lista? De la lista del PRD estoy en la quinta posición. ¿Y esto es la tercera circunscripción? ¿Qué estados son los que le integran? Ya te dije que es Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y obviamente Veracruz. Muy bien. ¿Cómo se está haciendo la campaña en este caso? ¿Cómo está haciendo la campaña? Vemos que tiene gran presencia en redes, también hay mucha simpatía de asociaciones de discapacidad, han marchado juntos en muchas ocasiones, pero es difícil, no tiene prerrogativas. Los candidatos plurinominales, lo único que podemos hacer es promover el voto de nuestros candidatos. Nada más. Propietarios. Sí. Por mayoría relativa. Por mayoría relativa. Ok. Bueno, ¿algo que quiera compartirle a la gente que puede apoyar esta opción? Pues es que voten por los candidatos del PRD, porque de esa forma podremos tener la opción de tener una representación en el Congreso de la Unión de una persona que lucha por los derechos de las personas con discapacidad como un servidor. Muchas gracias.